comprensible, pues solamente puede ser libre. Centenario que sobrevivieron tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Aquí se crecieron y continuaron formando como verdaderos y sabios guerreros, y en la mañana del 15 de mayo de 1955, con nuestro indiscutible líder al frente, descendieron esta escalinata dejando atrás el brutal encierro.